seminario que se está desarrollando en el día de hoy es parte de todo un programa que AES El Salvador viene desarrollando a lo largo de los años y en el cual nosotros tenemos un compromiso social ambiental con nuestra comunidad. Este es un trabajo que han venido emprendiendo desde hace ya varias décadas las ciudades para que sus habitantes disfruten del paisaje y la ciudad sea sostenible, como es el eslogan de este evento. Tener árboles de calidad hacen que los riesgos sean menores, hacen que el paisaje sea agradable, que el aire que respiramos sea el mejor. Eso nos lleva siempre a la sostenibilidad y funcionabilidad de cada uno de los municipios y ciudades. Una ciudad sin árboles se ve un desierto de concreto, ¿verdad? Pero cuando hay árboles dentro de la ciudad, eso el paisaje lo resalta. La ciudad como tal, que carece de vegetación, no es una ciudad realmente ambientalmente sostenible. La labor que AES está haciendo en ser pionero con esto verdaderamente está fortaleciendo a nivel de todas las instituciones y de las ciudades mismas la parte de arborización. La contribución que haríamos en función de eso es simple y sencillamente para sostener lo que existe y para contribuir con un poco más al ambiente que tenemos. Este caso de Salvador es un caso muy especial, digamos, porque una empresa como AES tiene el compromiso de traer la arboricultura en medio de su programa de responsabilidad social.